con la finalidad de responder al compromiso de brindar una formación de excelencia. La Facultad de Estudios Superiores Acatlán puso en marcha el programa PC Puma FES. Bueno, el primero es acercar la conectividad a toda la comunidad de la FES Acatlán, a estudiantes, profesores, trabajadores. En entrevista con Notimex, el profesor Manuel Martínez Justo, director de la FES Acatlán, comentó sobre la importancia de este proyecto. Poder aprovechar esta conectividad para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, para poder dar mayores posibilidades de utilizar las nuevas tecnologías para enseñar mejor y en los momentos en que el alumno pueda aprender mejor. El programa PC Puma FES busca alcanzar lo proyectado en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021. También es un beneficio el que podamos al mismo tiempo hacer que los muchachos puedan utilizar todo su potencial, todo su talento para no solamente el proceso de aprendizaje, sino el proceso creativo, que es muy importante, para poder desarrollar tanto aplicaciones móviles como algunas otras técnicas de aprendizaje que mejor les convenga a ellos y en el momento en que estén en mejor disposición de aprender. Para nosotros esto es uno de los beneficios, y otro desde luego es que podemos atender también a una mayor población. Nuestra infraestructura es limitada para tener un crecimiento de alumnos de manera presencial. Sin embargo, a través de la educación a distancia y la educación en línea, podemos llegar a un mayor horizonte de estudiantes, de alumnos, de personas que de alguna manera quieran aprender en esta gran casa de estudios que es la Universidad Nacional y en esta Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Este programa ha trabajado en conectividad móvil distribuida en tres rubros. Se han instalado 9 kilómetros de fibra óptica, 535 antenas de red inalámbrica y 39 switches de comunicaciones. Una de las de los objetivos que estamos buscando es que en un periodo de 2 años todas las carreras que se toman aquí de manera presencial, cuando menos tengan 2 asignaturas que se puedan tomar en línea, para que los muchachos, si en algún momento no pueden acudir a una clase, por cualquier razón, pues puedan tomarla desde su dispositivo móvil o también en un momento determinado y cuando ellos tengan tiempo, poder repasar o poder ver la clase y repasar aquellos contenidos en los que ellos consideran que es importante profundizar sus conocimientos. Con información de Miguel Torres e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Universidad 1, 2, 3, Acatlán.